Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes que es de alta relevancia a nivel mundial. Y por qué no, en Ecuador, ponerle mucha atención, es el virus papiloma humano. Para ello vamos a contar con un especialista en el área de la salud, en medicina, quien nos va a despejar muchas dudas y nos va a dar muchísima información bastante útil para todos ustedes en su hogar y sobre todo para sus familias. Vamos a pasar primero a una nota que nos tiene preparada producción sobre este importante tema. Adelante. Los virus de papiloma humano, también conocidos como VPH, son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo y desarrollar un cáncer. Existen dos categorías de VPH, transmitidos por vía sexual. El virus de papiloma humano de bajo riesgo causa verrugas genitales. El VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer, como cáncer de cuello uterino, cáncer del ano, algunos tipos de cáncer oral o cáncer en los órganos genitales, entre otros. Cualquier persona que ha sido activo sexualmente puede contraer el VPH, pero usted se encuentra en mayor riesgo si ha tenido muchas parejas sexuales o si ha estado con alguien que ha tenido muchas parejas. Algunas infecciones pueden persistir por muchos años. Estas infecciones pueden generar cambios en las células que, si no se tratan, pueden volverse cancerosas. En las mujeres, las pruebas de Papa Nicolau pueden detectar cambios en el cuello uterino que pueden convertirse en cáncer. Las pruebas de Papa Nicolau junto a los exámenes de VPH son pruebas de detección de cáncer cervical. Puedes hacerte la citología vaginal o el examen de VPH en el consultorio de tu médico. Los controles ginecológicos incluyen la citología vaginal o la prueba del VPH según corresponda. La frecuencia con que debes hacerte las pruebas depende de tu edad, tu historia clínica y los resultados de tu última citología vaginal o prueba del VPH. Y con esta nota introductoria preparada por producción, justamente tenemos ahora una perspectiva bastante amplia de lo que vamos a tratar el día de hoy. En este instante les voy a presentar un invitado muy especial para mí, quien es el doctor Rodolfo Rodríguez Moreira. No es coincidencia, es mi hermano actualmente, justamente especialista del área de la salud. Bienvenido, Rodolfo. Gracias a la televisión de la Universidad Católica, a ti, Rodolfo, por tu invitación. Una situación sui generis, dos hermanos con el mismo nombre, Rodolfo Rodríguez. Así es. Compartiendo por segunda vez un programa televisivo, ¿eh? Y la primera vez que me vas a entrevistar. Así es, es un verdadero gusto y un placer, porque justamente es un tema que nos interesa muchísimo y justamente en el área de salud se alinea bastante al plano de la salud integral. Así que vamos a conocer un poco más de tu amplio currículum, que lo vamos a ver ahora en pantalla. Él es doctor en medicina y cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Cuenta con un posgrado en ginecología y obstetricia en el área materno-infantil del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Es un máster sobre infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, de la Universidad del Rey Juan Carlos, el Gobierno de España. Y cuenta con consultorios y atención médica en el Omni Hospital y el Hospital Alcíbar. La única corrección que pueden ver en pantalla es el nombre, doctor Rodolfo Rodríguez Moreira, gineco-obstetra. Con esta incorporación ya de tus datos, que lo tienen nuestros televidentes, pues vamos a hablar un poquito de este tema. VPH, virus papiloma humano, o HPV, human papiloma virus en inglés. Decíamos inicialmente que tiene mucha importancia a nivel mundial, y por qué no en Latinoamérica y, bueno, pues Ecuador, países del tercer mundo. Este tema del VPH, ¿por qué es tan importante para nosotros tratarlo en un programa como Aquí en Viva Mejor? Bueno, como lo sabemos, es una infección, una enfermedad producida por el virus papiloma humano. Está vinculado directamente al cáncer de cuello uterino de las mujeres. Aproximadamente 257 mil mujeres mueren al año mundialmente por cáncer de cuello.
es una cifra bastante alta. Asociado de las, de las 520 mil que existen con un cáncer, 257 mil más o menos mueren por un cáncer de cuello. Ya es la segunda causa de muerte de cánceres en mujeres, ¿no? Entonces, el papilomavirus, como te repito, es una enfermedad que ya lo hicieron en la introducción, tiene más o menos 200 tipos, de los cuales 40 más o menos son los que producen realmente problemas en la mujer o en el hombre, porque también hay que tratar el tema, ¿ya? Principalmente en la mujer, los de alto riesgo, considerados el 16 y 18, son los de más alto riesgo. Ya el 6, 11 son unos que producen las famosas verrugas, pero no van a llevar a esta mujer a un problema mayor. Ahora, estadísticamente los estudios dicen que el 80% de la población del mundo va a estar infectada en algún momento de su vida. El 80% es bastante. El 80% de la población mundial va a estar infectada en algún momento de su vida. ¿Qué sucede? No quiere decir esto y tampoco pretender ser sensacionalista ni preocupar a las mujeres, ¿no? Exacto. No quiere decir que toda mujer que tenga o ha tenido un papilomavirus va a tener un cáncer. Tan solo el 10% de esas mujeres pueden progresar a una lesión premaligna, precancerosa o a un cáncer como tal. Y vale destacar que tampoco es una cuestión inmediata, es una cuestión que puede tardar en una mujer inmunocomprometida aproximadamente unos 8 a 10 años y en una mujer competente inmunológicamente de 15 a 20 años. Es decir, repito, no toda mujer que tiene un papiloma, porque puede que la asociación que se hace del papiloma con cáncer... Como fórmula. Sí, se diga, bueno, tengo un papiloma, voy a tener cáncer. No. Exacto. Es así, tan solo el 10%. Ahora, que del 99% de las pacientes con cáncer, 99% es culpa del papiloma. Ojo, de las pacientes con cáncer. Correcto. Ese 99% es por papiloma. Se vincula al BPH. Así es, pero por papiloma, solo el 10% de ellas podrán progresar tal vez a una patología maligna. Y este tema de las asociaciones del virus con el cáncer, que es una de las cosas que más alarma a la población, como bien mencionas, pues la idea justamente el día de hoy es desmitificar mucho estos aspectos. En esta parte introductoria, Rodolfo, sobre el BPH, ¿qué importancia le podríamos dar entonces a la parte de la información de la prevención? ¿Qué es lo que básicamente hacemos los especialistas de la salud? Porque si bien es cierto, has mencionado, afecta a la mujer, afecta al varón también, que esto es muy importante que los hombres lo tengan en cuenta, pero si el 80% de la población en algún momento en el mundo entero va a tener este virus y que no todos están asociados con cáncer, ¿qué hacemos entonces ahora, que muchos de los televidentes prestan bastante atención a este programa, con la juventud, que usualmente tiene esta predisposición a no ser necesariamente monógamos, es decir, tener solo una pareja, sino que están en una edad fértil y una edad en donde son propensos a... Ahí la información sobre el BPH, ¿cómo la manejaríamos tú como especialista? Bueno, es importante, en algún programa hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de hablar sobre embarazo en adolescentes. Sabemos que en el Ecuador la juventud empieza, los niños empiezan a veces su vida sexual 10, 13 años y tenemos Así niñas es. Embarazadas precozmente. Entonces, mientras... ¿Tú has visto esos casos? Claro, mayor precoz es el inicio de la vida sexual, más exposición van a tener. El riesgo. El riesgo de exposición a un contacto sexual. Ahora, es importante, se sabe que el papiloma es de contacto sexual, pero no necesariamente tiene que haber penetración más eyaculación para que exista un riesgo. De contagio. Existe un papiloma dérmico, que es el que se presenta en las verrugas, y otro a nivel mucoso, ¿no? Que ese por lo general es el que se presenta dentro de la vagina de la mujer. Y mucoso. Entonces, también hablamos de la oral y anal. Por supuesto. Papiloma, ya que mencionas el tema, el papilomavirus también es el causante de cáncer de pene, cáncer de vulva, cáncer de vagina, y sobre todo en los hombres actualmente se habla mucho de la vinculación del papiloma con el cáncer orofaríngeo. ¿Por el cunilingus o sexo oral? Exactamente, por el sexo oral, ¿no? Entonces es algo muy, muy... importante recalcar, digamos. Ligado, es una hay una...
una relación muy estrecha, ¿no?, entre el papiloma y esto. Y yo recuerdo cuando en la etapa de formación como especialista, por eso es que menciono que del 99.9, se dicen, por ciento de los cánceres están asociados a HPV, porque cuando operábamos en nuestra formación como cirujanos, ginecólogos, la mayoría de cánceres, por decir todos en aquella época, ya algunos años atrás, que se sacaban los úteros por cáncer de cuello y se mandaba a estudiar, siempre el resultado era cáncer, adenocarcinoma, cáncer más HPV. Estoy hablando muchos años atrás. Entonces, La histopatología arrojaba. Esa fue la razón por la que se comenzó a investigar. Esta es una enfermedad muy antigua, pero la asociación y por el cual los médicos y en especial los ginecólogos debemos preocuparnos es por esta vinculación que existe. Papiloma, posible sea. Posible cáncer de cuello. Repito, posible. Es una posibilidad. Si hemos mencionado que, si bien es cierto, el riesgo es muy alto, ¿has tenido tú pacientes de este tipo de edad temprana de embarazos, 12, 13 años, que hayas atendido y que haya sido identificado ya desde ese entonces un virus papiloma humano? Por supuesto. Sí, hay a casos. Esa etapa. He tenido casos de niñas, adolescentes, sobre todo en la práctica pública se ve mucho eso. Y recuerdo en alguna ocasión un caso, una chica joven, que justamente el papiloma es una enfermedad que depende mucho del sistema inmunológico del ser humano. Lo que si le llaman las defensas. Si el hombre o mujer está inmunocomprometido, tiende al virus exacerbarse y presentarse. El embarazo, la menstruación, el estrés, son situaciones que inmunodeprimen a la mujer. Entonces yo tuve en alguna ocasión un caso bastante interesante, una mujer, muchacha joven, que se embarazó y no había ninguna sintomatología ni se veía nada. Pero sorpresa, a la siguiente consulta de control prenatal tenía una lesión papilomatosa del tamaño de un durazno, pues, ¿no? En la vulva, ¿no? En la vulva. Sí, muy, muy llamativo. O sea, en un mes evolucionó de esa manera acelerada, ¿no? Muy, muy llamativo. En el caso de, por ejemplo, esto es importante porque muchas de las personas que nos sintonizan tienen hijos. Si ya sabemos que no necesariamente puede ser por vía vaginal, que es lo que casi todo el mundo entiende cuando hay relaciones sexuales, también vía anal y oral, que se mencionó en la intro, que muy bien preparada fue por producción. Eso significa que los adolescentes y también los adultos, incluso con un sexo oral, ya pueden tener un riesgo de contagio. ¿Se han visto casos en tu profesión, tanto en la práctica pública o privada, de VPH a nivel oral y anal? He tenido la oportunidad de ver dos casos de dos hombres de edad ya mayores, de tercera edad, con cáncer de laringe, ¿no? Y eso sería asociado por el sexo oral. Uno de ellos falleció, sí, en otro caso el señor todavía está vivo, ¿no? Claro, o sea, es la relación que se hace, ¿no? O sea, a pesar que se dice que el papiloma puede estar en toda la vía aérea, pero yo, por lo que he podido leer, se da principalmente en lo que es la orofaringe, en la parte de vía aérea también, pero específicamente en esa zona, ¿no? Exacto. Y ahora, genera cáncer de laringe en algunos casos, ¿no? Se mencionó muy específicamente que es una enfermedad de transmisión sexual de contacto. Es decir, y esta parte en la introducción queremos hacerlo mucho énfasis porque posteriormente, como ustedes saben, vamos a tener mitos y preguntas. Este virus no necesariamente se va a transmitir incluso por un acto de penetración. Es decir, una persona virgen que así haya tenido contacto íntimo con otra persona en áreas afectadas, boca, ano, vagina, ya puede ser propenso a contraer esta enfermedad. No es necesario, posiblemente, como lo mencionas y haces un ejemplo, una mujer virgen de pronto no ha tenido una penetración, pero puede tener el papiloma en la vulva. Exacto. En la parte externa, es decir, por un contacto sin penetración. Que ese o de es el fluidos. Tema. El tema de los fluidos. Los fluidos es lo que contagia realmente, el fluido y la fricción. Es lo que contagia realmente, ¿no? En este caso mencionaste una palabra clave que lo decimos mucho y todo esto va ligado a la prevención, ¿no? Los fluidos, primero que nada, pues una de las fuentes de contagio principales. Cuando dices fricción, como ginecólogo, esta parte es bastante debatible, pues el vello púbico en el hombre y la mujer usualmente está asociado a dos factores, ¿no? Protección y la parte erótica por la retención. La parte del vello púbico, ¿cómo consideras tú que va ligado al VPH para la fricción en este caso? Bueno, yo creo que no tenga lo que ver, no he podido leer algún estudio sobre el tema del virus, pero lo que nos permite es tal vez una identificación más rápida. Ya, al no haber vello púbico, que es una moda actualmente en el mundo, ¿no? Exacto. Es una moda tal vez por el tema, yo creo que es influenciada mucho por la industria porno. Por la industria porno, ¿no? Entonces, prácticamente todas las pacientes, toda la gente ahora
sin vello púbico. Lo pienso, la única correlación que puede haber es que nos permite a nosotros tener una identificación más rápida, visual, ¿no? Visual. Ver una lesión, ¿no? Porque de pronto, si es una persona que tiene gran cantidad de vello púbico, es difícil verle una lesión, ¿no? Evidente. Pero a pesar que el papilomavirus sabemos que es una enfermedad que no da sintomatología. Yo creo que el 90% de los papilomas son hallazgos, ¿ya? El paciente va a la consulta, muchos pacientes van por un control ginecológico normal y oh, sorpresa, ¿no? Nos encontramos con una lesión papilomatosa o nos encontramos con una lesión a nivel del cuello. Cuando tú te encuentras con este tipo de lesiones, porque en esta parte introductoria es importante para que las personas que nos están sintonizando comprendan, inmediatamente identificado tenemos que también tener en cuenta que la pareja está posiblemente contagiada y hay una necesidad de una derivación a un especialista urológico en este caso. A ver, en lo personal lo manejo de la siguiente manera, ¿no? Hablamos los ginecólogos, tenemos que ser en la actualidad holísticos, completos, tratamos de brindar una atención de pareja. Yo pienso que la consulta Perfecto. Ginecológica en la actualidad es de pareja. Siempre considero y sugiero a las pacientes cuando van que vayan con su pareja, porque es real que la enfermedad que tiene la mujer la tiene el hombre. Ahora vivimos enfermedades de pareja, ya no enfermedades de mujeres. Individuales. ¿Ya? Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Rodolfo, vamos a hacer ahorita un primer corte, ¿no? Perfecto. Porque efectivamente el tiempo se nos ha acabado en este bloque inicial y regresamos con esa respuesta. Le recordamos los teléfonos 042-22-1618 para que nos hagan sus consultas en vivo. Y volvemos enseguida aquí en Viva Mejor. Estamos en vuelta en Vida Mejor, su médico en casa, con el tema del día de hoy, virus papiloma humano. Rodolfo, nos quedamos con una frase importantísima en el primer bloque, que mencionabas de la importancia de que la pareja vaya a la consulta. Así es. Para responder tu pregunta, estamos algo corto de tiempo. Mira, cuando va una pareja, yo diagnostico el papiloma en la mujer y al hombre se le puede hacer una prueba rápida con un ácido en consultorio para ver la posibilidad de que exista lesiones o a veces son visibles. Y pido, en este caso, una colposcopía y una penescopía. Y si el caso amerita, yo lo puedo tratar también al esposo, ¿no? O sea, yo perfecto. Trato a la pareja, en este caso, por la pregunta del urólogo. Es verdad, los urólogos también lo tratan, pero los ginecólogos podemos manejar la pareja en este sentido. Claro. Si es una complicación urológica mayor, bueno, tiene que buscar un médico. Justamente eso te mencionaba tras cámaras, que lo hemos conversado también aquí en Vida Mejor, la importancia justamente de que en el área de ginecología y obstetricia la pareja acuda al especialista. Es muy importante. No solo porque hay una enfermedad preexistente o identificada o diagnosticada, sino por el hecho de que es la manera holística integral como se está dando la atención. Así que perfecto. Ahora vamos a pasar a los mitos que nos caracterizan en este segundo bloque de Vida Mejor. Les recuerdo los teléfonos para que nos puedan llamar y hacer las consultas con el especialista al 042-22-1618, anteponiendo los prefijos correspondientes si nos llaman fuera del Guayas. Vamos a pasar al primer mito, Rodolfo, y en pantalla lo van a poder ver ustedes. Nos indica, el VPH solo se transmite sexualmente. ¿Esto es un mito o una realidad, Rodolfo? Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Lo conversamos ya, se transmite por contacto sexual, así no exista una penetración. Esto no se transmite por dar la mano, por dar un beso. No, un estornudo, la piscina, no, la playa, el panty que lo compartí. A veces eso no es tan real, ¿no? Meterse en una piscina, meterse en un jacuzzi. Repito, existe es el contacto del intercambio de fluidos y la fricción, que ya lo hablamos. Perfecto. Bueno, y podemos ver en pantalla, están nosotros el doctor Rodolfo Ruiz Moreira, ginecología y obstetricia. Sí, ya lo solucionamos. Perfecto. Ya lo Muchísimas gracias, producción. Gracias. Espectacular. Segundo mito, por favor, adelante. Nos indica, contraer el virus es sinónimo de ser promiscuo. Rodolfo, esta palabra está de moda en todo consultorio, creo yo. Así es. ¿Es así, un bueno, mito? Bueno, es una realidad, sí. Realmente, mientras más parejas tengas, o sea, más posibilidades de contagiarte vas a tener. Es una realidad. Si es una enfermedad
una ITS que hemos hablado, infección de transmisión sexual, la palabra, la frase lo dice, es de transmisión sexual, y mientras más compañeros sexuales tienes, más posibilidades vas a tener de contagiarte. Es real. Ahí sí había una fórmula que nos mencionan siempre, ¿no? Te acuestas con una persona, no tienes relaciones, multiplícalo por el número de personas que esa persona ha estado. Claro, y a veces uno es solo el iceberg, la cabeza del iceberg, todo está por debajo del agua, ¿no? Exacto, y no es que nadie se identifique y te dice, yo vengo con 10 parejas, claro, para que sepas. Nadie te presenta con ese eslogan, ¿no? Exactamente. Obviamente. Entonces, sí, definitivamente en para responder esa pregunta es sí, o sea, la promiscuidad es parte del problema, ¿no? Perfecto, muy bien. El siguiente mito. Por favor, lo vamos a ver en pantalla ahora y nos indica lo siguiente. Si no hay síntomas, no existen posibilidades de contagio. Esto es algo muy común que lo escuchamos, Rodolfo. No veo nada, no siento nada, por ende, puedo tener relaciones. ¿Es un mito o una realidad? Falso, eso es falso. Es un mito. Es falso. Es falso. Un mito, sí, eso es falso. Realmente eso sucede con todas las patologías prácticamente del ser humano, o sea, la negación, ¿no? No veo nada, no siento nada, no tengo nada. Pero eso es irreal. El papiloma no se lo ve muchas veces. El papiloma humano en la mujer, cuando ya está en el cérvix y ha empezado a hacer daño, no da sintomatología, no se ve. Muchas veces los especialistas hacemos una especuloscopía, ponemos el espéculo, vemos el cérvix y lo vemos sano, sin lesiones, porque a veces lo que nos llama la atención en la especuloscopía es ver una lesión, una ectopía, una llaga, para decirlo así. Que lo correcto, entiendan, algo que llama la atención. Sí, entonces ahí uno ve y sospecha, aquí puede haber un papiloma, pero a veces no lo vemos, a veces no vemos ni una lesión, y solo en el papanicolás cuando nos sale ni siquiera un papiloma tan solo, sino sale una lesión intraepitelial de bajo grado. Y es eso decir, en la mujer. En la mujer, claro. El hombre eso quiere decir también que ya esta lesión comenzó a hacer daño en ese cérvix. O sea, ya va una lesión premaligna. O sea, ella caminó ese papiloma. Y si así es en la mujer, que como ginecólogo, etcétera, puede resultar en caso difícil, ¿en el hombre es lo mismo? No tanto. El hombre, el porcentaje de un cáncer de pene por papiloma es bajísimo. No, y que no se llega, pueda no llega tal vez ni ver al 2-3%. ¿Y la lesión visualmente? También en el hombre a veces la lesión no es tan fácil, por eso es que se pide y muchas veces yo lo solicito la colaboración de un especialista en colposcopía para que realice una penescopía en ese paciente. ¿Qué especialista realiza ese tipo de examen? Bueno, muchos ginecólogos lo hacen, muchos ginecólogos, hay muchos oncólogos clínicos, oncólogos lo suelen hacer, muchos ginecólogos también, o sea, es parte de una subespecialidad, colposcopía o de hacer un entrenamiento en colposcopía, ¿no? Perfecto, vamos a pasar al siguiente mito, lo vamos a ver en pantalla, por favor, que es muy importante ya que bastantes las personas lo asocian con este tipo de enfermedad. Dice, las vacunas disponibles previenen contra todos los papilomavirus. Bueno, hablamos que son 200 más o menos, ¿no? 40, las cepas. De los cuales 40 pueden ser los potencialmente, pero los realmente peligrosos 16, 18. Uh-huh. Y sí, la pregunta es, la respuesta es sí, sí previene. En la actualidad tenemos una vacuna nonavalente que es para nueve tipos del virus, incluidos los de alto riesgo. O sea, es para eso, está diseñado para los de alto riesgo, vacuna, no para todos los 200. Inicialmente hubo una de 4 tipos, ahora está la nonavalente, que esa es para 9 tipos y justamente los de más alto riesgo, 16, 18 y otros que se consideran también de alto riesgo. Entonces, ¿esta vacuna aplica para hombres y mujeres? Por supuesto, hay esquema. Es más, acá en nuestro país no se le exige, pero en otros países sí. La vacunación es importantísima, es parte del tratamiento. Prevención. Tratamiento también, se habla de tratamiento y prevención. Sí, o sea, tratamiento y prevención. ¿Y de qué edad se puede vacunar? De 9 a 14 años se puede, de 9 años se puede iniciar. Okay. Inicialmente, valga la redundancia, cuando se empezó con vacunación se hablaba de que las pacientes podían ser vacunadas hasta los 40 años, luego se fue bajando. Ahora los estudios recientes dicen que la vacunación máximo hasta los 26 años. En hombres también se puede vacunar, por si la pregunta bien. Exacto. Exactamente, sí. Porque realmente los hombres somos los que transmitimos la enfermedad, ¿no? Somos el transmisor, el foco, ¿no? Sí, lo que pasa es que el papiloma ha evolucionado tanto en muchos temas que ahora se considera que el papiloma se cura solo. ¿Ya? Eso es un mito. No, realmente se puede curar solo, pero volvamos al inicio. El 10% no se va a curar solo. Ok, entendiendo las estadísticas. Sí, no estamos hablando del 100% que se va a curar solo. Muchos hombres o mujeres pueden tener una lesión. Es más, una mujer puede tener una lesión que se llama, la mencioné hace un momento, lesión intraepitelial de bajo grado, un LIE de bajo grado. Y esa es una lesión ya premaligna. Correcto. Y muchas veces esa lesión puede en 2 años o 3 años, curarse sola. Pero la pregunta es, ¿qué tan confiado puedo estar yo como ginecólogo en que esta mujer tiene una lesión y la voy a dejar ahí
haciendo daño durante 2 o 3 años, y después de 3 años la reviso, y si ya tiene una lesión de alto grado, ya dejó de ser un líder de bajo grado. O sea, ¿por qué arriesgar cuando puedo tratar a una paciente? Exactamente. Antes. Y eso lo vamos prevención. A ver justamente así, en la parte de las preguntas del caso. Así que vamos a pasar al último mito, que este creo que es uno de mis favoritos, porque justamente está en la boca de todos. El tema de que el uso del condón o preservativo basta para evitar contagiarse. Y aquí otra vez nos estamos focalizando en la parte genital, así básicamente es. Del pene de la vagina y del hombre. Así es. Entonces, ¿este mito es una realidad? Es falso, sigue siendo falso. ¿Por qué? Porque recordemos que el condón tan solo cubre el glande y el cuerpo del pene. Y nada más. Y recordemos, reitero, que el papiloma puede estar en el hombre, en la zona escrotal, que es una zona muy común donde lo encontramos cuando mando a hacer las penescopías, zona escrotal y zona perianal, en el hombre. En el hombre usualmente. Así es. Y también recordar que... Y otras partes en zona púbica, ¿no? También. Exactamente. Pero entonces eso quiere decir que tan solo va a cubrir el glande y el cuerpo del pene, y el resto queda descubierto, y igual... Y hay contacto y secreciones que pueden existir. Entonces, es importantísimo, creo yo, recordar este tema, porque el hecho de que se use un método anticonceptivo tan común como el preservativo no les va a cubrir en este caso o prevenir este tipo de enfermedad. Vamos a ir a un corte ahora, Rodolfo, y regresamos al tercero, donde vamos a tratar un poco más a profundidad las preguntas. Recuerden nuestro número 042-22-1618. Volvemos enseguida. Ahorita, claro. Y lo presento para que le pongas un vuelto. Listo, me avisas. Entonces déjenme hacerlo así. Estamos en vuelta de Vida Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y estamos tratando de elevar el tema de virus papiloma humano. Algo bastante importante para todos ustedes en sus casas y en general. Recuerden que estamos con el doctor Rodolfo Rodríguez Moreira, quien médico especialista, en este caso ginecobstetra, que nos está ayudando con este tema y nos pueden hacer sus consultas al 042-22-1618. Recuerden anteponer los prefijos correspondientes si están fuera del Guayas. Rodolfo, vamos entonces ahora a las preguntas de rigor, que en algunas de ellas tal vez hacen refuerzo a lo que ya mencionamos y tenemos que dejarlo bien puntualizado en este programa porque se retransmite a las 19 horas, 7 de la noche aquí en Ecuador y luego posteriormente en redes sociales. ¿Qué exactamente es el VPH para tener la definición específica? Es una enfermedad viral. Se produce obviamente por un virus, producida por un virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano. ¿Ya? Una enfermedad que se contagia principalmente por vía sexual. Ahí viene la pregunta. Sí. Exactamente, la forma de transmisión es sexual. Sexual, sí. Y ahí cabe recalcar que sexual no necesariamente implica penetración. O eyaculación. O eyaculación sí, u sí. orgasmo. O orgasmo, exactamente. Sí. No, simple, no te va a tener la pareja que llegar a un orgasmo para considerar que puede estar infectada, o sea, ni ser penetrada la mujer para que considere que puede ser infectada. Es ahí, decir, ahí creo que el énfasis que le dimos inicialmente era sí. que es por contacto. Es contacto, decir, fricción. Contacto, fricción. Intercambio de fluidos, fricción. En zonas probables de lesión, sí, mucosa, boca, mucosa. Mucosas. Oral, oral, vulvar, vaginal y anal. Oral. Perfecto. Sí, y anal. Rodolfo, tenemos consultas en redes sociales. Vamos a atenderlas, por favor. Nos han hecho 2 consultas en este caso por redes sociales. Les recuerdo, Viva Mejor TV, Instagram y Facebook. La primera consulta, ¿quién debe vacunarse contra el VPH, Rodolfo? Lo mencionamos. Hombre, lo ideal, mujer, lo, claro. ideal, lo ideal es vacunar a los niños desde los 9 años. Hasta lo ideal. Lo ideal, empezar a los 9 años, de 9 a 14 años. En esta etapa se considera un esquema de vacunación que hay es niños de 2. Y niñas, estamos hablando. Sí, varones y mujeres. Realmente... en el Ecuador sí, en otros países también se exige que el niño lo haga también, el varón.
En Ecuador solo a veces nos preocupamos del tema de la mujer, ¿no? De la niña. Exacto. Niña, ¿no? Pero, por eso pero hacemos énfasis en eso. En otros países sí se solicita. Yo en muchas ocasiones he tenido que darle, mandarles a otros países o vacunar a chicos que estudian en universidades extranjeras. Claro. Han venido a vacunarse, han regresado y cosas así, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué tabla mencionabas tú? ¿Perdón? ¿Qué tabla mencionabas? Ya. Existe una tabla que es para niños de 9 a 14 años en que la vacunación está recomendada de 2 dosis nomás, cuando la normal es de 3 dosis. Al inicio, a los 2 meses y a los 6 meses de la primera dosis, ¿no? En lo normalmente suelen ser 3 dosis de la vacuna. Pero en este grupo, sí, en estos niños de 9 a 14 años, que en teoría su vida sexual no ha sido ya iniciada, en teoría, el riesgo es bajo. Entonces se habla de un esquema de 2 dosis. Pero ya cuando sobrepasan esta edad, y como lo mencioné anteriormente, hasta los 26, lo ideal es hacer el esquema de 3 dosis. ¿Con ese tratamiento es dosis única o ya cuando crecen tienen que volverse a vacunar? Hasta el momento se habla solo de un esquema de vacunación en la vida. En la vida. Aún no se sabe, ni se ha estudiado, tal vez ni se tiene todavía las pruebas de que exista o que se deba hacer otra una nueva vacunación posterior, ¿no? Perfecto. Tenemos otra consulta, Rodolfo. Adelante, por favor, en pantalla. Estas son realizadas por Viva Mejor TV en Instagram y Facebook o Twitter. Recuerden que la pueden realizar. Si hablamos de que se trata de una enfermedad de pareja, bien mencionado Rodolfo, en ocasiones el VPH sale positivo en la mujer y en el hombre negativo. ¿Por qué se da esta situación? Esto me ha sucedido frecuentemente en la consulta privada y bueno, suele suceder por algo. Hay una primera situación que uno debe analizarla y ser claro y evitar un conflicto matrimonial. Exacto. Porque esta pregunta va encaminada tal vez es a generar un conflicto de pareja, ¿no? Como lo hablamos en algún momento, el virus del papiloma humano puede curarse. El hombre, nosotros los hombres tenemos el sistema inmunológico mucho más competente que una mujer, ¿no? Entonces la teoría que siempre se ha manejado es que nosotros los hombres nos curamos primero de la enfermedad. Cuando dices curar es que desaparece el virus. Desaparece la lesión. La lesión, no el virus. ¿Ya? Hay algo que se discrepa ahora, ¿no? O sea, si desaparecen las lesiones, porque en teoría los virus permanecen toda la vida. Exacto. Pero las lesiones son las que pueden aparecer y desaparecer. Exacto. Entonces se dice que el hombre se cura. El hombre se contagia, transmite y se cura. Entonces muchas veces pasa eso en un ciclo o en una pareja. Pero la mujer ya se contagió y la mujer tardó más. Y ahí entramos en ese 10% de pacientes. Se infectó de papiloma. Tiene un LIE, una lesión intraepitelial de bajo grado, una lesión premaligna y corresponde a ese 10%. No se cura esa mujer. Entonces, sí, ahí se responde el por qué. El factor principal para poder erradicar, o se puede decir, es tener un sistema inmunológico competente. Eso es muy importante. Sí. Por eso es que en los pacientes con HIV, muchas veces esta enfermedad es mucho más agresiva y se considera que hay que hacer esquemas mucho más agresivos de tratamiento o de prevención. Para poder salvaguardar. Exacto. Rodolfo, tenemos ahora una llamada en vivo. Vamos a pasar, por favor, a atender esa consulta. Buenos días. Aló, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamando desde la península de Santa Elena con el fin de hacer una breve y precisa pregunta al especialista especializado en su especialidad. Gracias, Eduardo. ¿Cuál es tu pregunta? Te escuchamos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué grado de influencia positiva existe en la personas que no son promiscuas? Es decir, obviamente una enfermedad está el grado de que está hablando el especializado, lógicamente pues tendría efectos negativos en la salud de la persona. Pero, ¿qué grado de influencia positiva existiría en la pareja en el caso de que no exista una vida promiscua, sino más bien exista un respeto a la fidelidad conyugal que muchas de las veces se considera una utopía cuando debería de ser una realidad con el fin de evitar casualmente enfermedades de la cual el especializado está exponiendo? Gracias, buenos días. Eduardo, por tu consulta, muchísimas gracias. Y al igual que las personas que nos están haciendo consulta en redes, recuerden que durante todo el programa las pueden realizar tanto por Vía Mejor TV en redes sociales como llamándonos por teléfono. Rodolfo, Eduardo nos hace una consulta desde la península de Santa Elena. Bueno, más que una consulta, yo creo que fue una sugerencia interesante. Fue un comentario muy positivo, es exacto. Real. Todas las ITS tienen una base fundamental. Si no hay promiscuidad, no hay con múltiples compañeros, parejas. No va a haber una infección. Entonces, a lo que el televidente comentó, porque fue un comentario realmente, pienso que es muy válido, es real. Si hay fidelidad, no hay promiscuidad, no solo en el caso del papiloma virus humano, sino en todas las ITS.
Entonces, felicitaciones al televidente, claro, por su comentario. Y ¿no? si esa observación que nos hace Eduardo, que es bastante común, de la península de Santa Elena nos llama muchísimo, así que siempre es muy agradecidos con ellos por su fidelidad aquí con el programa. Digamos que esa pareja que nos hace mención Eduardo tiene identificado el VPH, se ha diagnosticado. ¿Hay alguna perspectiva positiva en esa pareja, justamente como mencionabas anteriormente, de evitar conflictos, o se puede vivir en pareja con este tipo de enfermedad? Bueno, es cuestión de explicar la situación, ¿no? Que el hombre se curó espontáneamente, tuvo un mejor sistema inmunológico, mejoró, desapareció la enfermedad y la mujer la tiene. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Tratarla a ella. Porque es una realidad. Nosotros como ginecólogos tenemos que enfocarnos obviamente en la mujer, ¿no? Porque la más afectada por este virus es la mujer. Usualmente es ya así. Hablamos de los porcentajes. Pero aquí no significa necesariamente que siempre, para evitar los conflictos de pareja, siempre la culpa esté vinculada al varón. Es decir, también puede ser que la mujer tenga el virus, el varón no lo tenga y ahí sale la infección. Claro, ahí estamos hablando ya de pronto de una situación de que la mujer tal vez tuvo una relación sexual anterior. Ahora, se suele dar el caso, ¿no? Hay mujeres que tienen ya su vida, mujeres divorciadas, o que ya han tenido sus parejas, y bueno, pues ellas son las portadoras y ahí viene el otro círculo, y se puede contagiar el varón. Pero como yo siempre recomiendo en las consultas, no es importante ni es positivo buscar culpables. Exacto, indagar más. Sí, o sea, aquí no es cuestión de buscar un culpable porque es difícil decir fecha, hora, lugar y persona con la que se produjo la infección. Y pueden ser cualquiera de los dos. Así es. Entonces, es lo que yo se los pongo desde ese punto de vista. Señora, señor, cualquiera de los dos pudo ser. Es imposible saber. No busquemos culpables. No busquemos, busquemos una solución médica para su problema y principalmente el de la mujer. Creo que ahí hay algo que es importante hacer énfasis. Y bueno, como psicólogo y en el área de sexología es bastante común hacer énfasis que en este tipo de enfermedades es imposible rastrear, como tú dices, fecha con quién exactamente. Sí, es difícil. Y saber cuál de los dos específicamente fue porque es una enfermedad que tiene estas particularidades. Eso nos lleva justamente a la pregunta de, primero que nada, ¿cómo saber si tengo VPH y quién me lo puede diagnosticar? Bueno, ¿cómo saber? Ir al médico, al ginecólogo en este caso. A los controles sería. El más indicado para diagnosticar esto, yo siempre digo que en el caso de la mujer, el médico que da la alarma, el médico que pesquisa o que hace un screening de la mayoría de patologías es el ginecólogo. Perfecto. Yo en mi consulta he diagnosticado o he podido ver un sinnúmero de patologías que no tienen nada que ver con la ginecología ni la obstetricia. ¿Ya? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el paciente va para un chequeo y uno encuentra muchas cosas. Como lo comenté hace un momento, para nosotros los ginecólogos, en especial a mí me suele pasar con mucha frecuencia, como hablamos que el 80% de la población puede estar infectada o se va a infectar en algún momento, van a la consulta a un común y silvestre Papá Nicolau, a su chequeo anual, a su chequeo ginecológico, a su control. Y uno ahí hace las pruebas, encuentra las lesiones, las ve, las sospecha, o las puede sospechar, y de ahí uno manda a hacer el examen complementario. Ese examen complementario, que justamente va al asunto, ¿tú visualmente puedes detectar o tener una sospecha? Y el examen complementario, ¿estamos hablando de sangre? Hay un examen que se hace al momento del Papá Nicolau, que es un examen, un hisopado, que es para una genotipificación viral. Ya. Es decir, ese para es saber paso. Específicamente qué gen, qué tipo es el que tiene. Perfecto. ¿No? ¿Y de ahí? Y de ahí nosotros procedemos, si deseamos, hacer una colposcopía. Porque recordemos que la lesión a veces es invisible, ¿no? A los humanos no se la puede ver. Entonces necesita la colposcopía nos va a brindar un mapa. Perfecto. Y te complementa. Es que es parte del tratamiento. Parte del tratamiento, claro. Perfecto. Con esto vamos a hacer un corte y regresamos al cuarto y último espacio donde vamos a terminar de hacer las preguntas y a dar las recomendaciones. Recuerden que nos pueden llamar al 042-22-1618 antes de que termine el programa el día de hoy para que el doctor Rolfo Rodríguez Moreira nos pueda dar las respuestas a sus inquietudes con este importante tema que es el virus papiloma humano. Volvemos enseguida. ¿Sabías que el virus del papiloma humano es inofensivo la mayoría de las veces, puesto que el cuerpo utiliza las defensas inmunológicas para combatir la infección? Sin embargo, después de los 30 años, el cuerpo ya no elimina fácilmente el VPH, por lo cual las mujeres deben realizarse exámenes para detectarlo a tiempo.
estamos en vuelta en Vida Mejor, su médico en casa, con el tema virus papiloma humano. Para ello, en este último bloque, vamos a expandir un poquito más la información para ustedes y por ello les tenemos preparada una nota que producción tiene para ustedes. Adelante. Tratamiento y vacunación. Existen tres grupos específicos que deben vacunarse. El primero son todos los niños de 11 a 12 años que deben recibir dos inyecciones de la vacuna contra el VPH con una separación de 6 a 12 meses. Si las dos inyecciones se aplican con una separación menor a 5 meses, una tercera inyección será necesaria. Es posible que haya cambios en el futuro con respecto a las recomendaciones de dosificación. La vacuna del VPH se recomienda también a las mujeres jóvenes hasta los 26 años y en hombres jóvenes hasta los 21. Los adolescentes que reciben su primera dosis a la edad de 15 años o más necesitan tres dosis de la vacuna administrada en 6 meses. Las personas que han completado una serie válida con cualquier vacuna contra el VPH no necesitan dosis adicionales. No existe un tratamiento para el virus, pero si tienes virus de papiloma humano de alto riesgo, este puede causar cambios anormales en las células y pueden provocar hasta un cáncer. No existe una cura contra el VPH, pero hay muchas cosas que puedes hacer para mantenerte sano y protegido, e incluso puedes prevenirlo. Existen vacunas que pueden prevenir los tipos de VPH de alto riesgo y también para aquellos que pueden causar verrugas genitales. Con esa nota hemos complementado significativamente muchas de las recomendaciones que hemos realizado, Rodolfo, en el programa del día de hoy. Y esto nos lleva a que en este último bloque analicemos una pregunta que quedó pendiente, que es bastante importante, que creo que a todos nuestros televidentes les va a interesar, que es el tema del tratamiento. Si una vez que ya me han diagnosticado que tengo VPH, ¿cómo es el tratamiento en hombres, en mujeres, con respecto a esta enfermedad? Ya, en mujeres existe, cuando hay lesiones papilomatosas, se puede con un ácido, uno de los tratamientos ideales es con un ácido, producir una quemadura química, ¿ya? Porque antes se hacían quemaduras eléctricas, se electrofulguraba las zonas, ¿ya? Ahora se hace quemadura química con un ácido, ¿no? Cuando hay lesiones en el cuello, se puede también optar por el mismo tratamiento, y existen tratamientos con crioterapia también cuando ya hay lesiones ya de más alto grado, ¿no? Más agresivas. Sí, más agresivas. Se puede hacer crioterapia o el tratamiento cuando son de bajo grado con, o a papiloma con el ácido que les menciono, un ácido específico que se usa, que produce una quemadura química realmente, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento más importante. Sí, más común. En el hombre es igual. ¿Pastillas? No. Pastillas no existe. Ok. O sea, pastillas para tratamiento no. Es muy importante esto porque la gente no... El tratamiento es básicamente local. No se automedique. Sí, no. El tratamiento es básicamente local, es tópico. En la lesión. En la lesión, exactamente. Por eso es que, repito, la colposcopía nos genera un mapa donde podemos, donde vamos a saber dónde tocar y dónde hacer el tratamiento específico. Perfecto. Porque el papiloma no es que se encuentre diseminado en toda el área de la vulva, ni la vagina, ni el cérvix, sino que hay lugares específicos donde está y hay que tratarlo. Sí. Entonces, en el hombre y la mujer es similar. Es similar el tratamiento. En el hombre es menos tiempo el tratamiento, ¿ya? De las lesiones. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo que fluctúa del tratamiento en hombres y mujeres? ¿Es similar o...? Bueno, mira, por lo general depende mucho de la reacción dermatológica que tenga, porque como repito, es una lesión cáustica, es una quemadura que se va a producir. Muchas veces se hace cada 10 días, semanal, por un periodo de 5 semanas, o se hace, se difiere a veces hasta 10, 15 días para hacer topicaciones, ¿no? Que deben ser a veces 5 en la mujer, posiblemente 3 en el hombre, a veces 2 en el hombre. Depende mucho de cómo uno vea la evolución del paciente. Vale, ¿no?, la pena enfatizar, Rodolfo, y creo que esto es común, pero hay que decirlo, durante el tratamiento de estas aplicaciones tópicas para curar o tratar esta lesión, debe estar en abstinencia esa persona. Por supuesto, no de contacto sexual. Porque realmente son unas lesiones, unas quemaduras que al haber fricción va a producir sangrado y nos puede llevar a un proceso infeccioso, que esa lesión se infecte por contacto sexual. Una vez que la lesión ya ha sido, en este caso, tratada, ya no está, ¿es seguro ya ahí sí tener relaciones nuevamente entonces? Claro, por supuesto. Y eso, por decirlo así, ese alta... Esa luz verde la da el especialista. Por supuesto, el especialista es el que puede decir. Ahora, recordemos algo, y es muy importante.
no solo el tratamiento ya finalizado es suficiente. Una mujer que tiene una lesión por papiloma o una displasia en el cérvix es una mujer que tiene una patología cervical ya. Entonces esa mujer debe seguir sus controles periódicos. Eso es que has mencionado. Sí, eso. Controles periódicos, chequeo. ¿Cada cuánto se recomendaría, Rodolfo, entonces que una mujer acude al especialista? Al especialista, por este tipo de lesiones, es ideal que los primeros 2 años vaya cada 6 meses. Ok, luego cada 6 meses. Puede ir al año. Ahora se habla mucho del tema de postergar algo más, se ha ampliado un poco más el tema del Papa Nicolau. No estoy muy de acuerdo, pero bueno, se habla ahora de que se debe hacer Papa Nicolau cada 3 años o 5 años, ¿no? Hay varias opiniones con respecto a eso. Usualmente era cada año, si no me equivoco. Sí, normalmente era cada año. Realmente las consultas ginecológicas, los chequeos ginecológicos en una mujer desde su edad temprana debe ser por lo menos al año, ¿no? Eso es ideal. En esto de los chequeos o controles de especialistas, en una persona, digamos, sana, que no tiene diagnosticado el virus papiloma humano, ¿cada cuánto tiempo debería ir? Como para prevenir. Bueno, una persona sana necesita hacerse un chequeo anual, normalmente. Anual. ¿Hombres, mujeres, por igual? Bueno, al hombre no, el hombre realmente no se le hace chequeos así, ¿no? A la mujer, como repito, yo como ginecobstetra chequeo mujeres, y cuando ya la mujer tiene el problema es que ahí yo estudio al hombre, sí, pero no es que el hombre necesita hacerse un chequeo. Obviamente que muchas veces te llama un hombre, un esposo de paciente, novio, pareja de la paciente, y te dice, doctor, mire, usted ve a mi novia, mi pareja, y yo le tengo que consultarle algo, tengo una lesión en el pene. Exacto. Ya tengo una verruga, ¿ya? Tengo una verruga en el pene que me llama la atención. Entonces, en ese caso, ya que el paciente solicita, uno lo examina, pero no es que uno puede decir, el hombre debe chequearse cada cierto tiempo. No creo, no es así. O sea, claro, porque más en este la caso, mujer, yo pienso que la mujer es la que debe ser constantemente chequeada, evaluada, ¿no? Atención a ella. Sí. Y en este caso, si sabemos que es una enfermedad que se transmite de vía sexual y que hay una predisposición a los varones, no estaría de más decir que el hombre también se haga sus chequeos periódicos con su especialista cada cierto tiempo para mantener. Bueno, si un hombre lo desea, sí, lo puede hacer, ¿no? Pero te repito, como nosotros los ginecólogos actualmente hablamos de la atención de pareja, ¿no? Excelente. Entonces nosotros somos los que hacemos el screening de la mujer y del hombre, ¿no? El llamado integral. Recomendaciones, Rodolfo, para cerrar este bloque específicamente sobre virus papiloma humano. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes el día de hoy con respecto a esta enfermedad como recomendación tuya como especialista? Bueno, a los padres primero que vacunen a sus niños. A los padres es la primera recomendación. A los padres que busquen la vacunación para sus niños. Es importante, hombre o mujer que deseen vacunarlo, que busquen eso de ahí. Una inversión. Segundo, en prevención. Así es. Primero es la vacunación. Segundo, a las mujeres en edad sexual o que ya se han diagnosticado o que sospechan, que acudan a su ginecólogo. Ahora, no solo por el tema de que sospechamos un papiloma, porque como lo repito, en muchas ocasiones suele ser un hallazgo ya, a la examinación del paciente, ¿ya? Entonces, segundo es que el paciente vaya a sus consultas con su ginecólogo, ¿no? Se tiene un falsa creencia, se puede decir, en el Ecuador y en muchas partes de Latinoamérica, que al ginecólogo solo se va cuando se está embarazada. Exacto. Es una teoría, pero pésimamente mal fundada, ¿no? Al ginecólogo debe ir toda mujer en edad fértil o mujer que, por ejemplo, tenemos muchas chicas, niñitas en la menarquia, que empieza su menstruación temprana, ¿no? El inicio de su menstruación, que es la menarquia. Y es necesario. Y a veces tienen esos baches amenorreicos, no sangran, y se preocupa la mamá, el papá. Entonces, ya son pacientes que deben ser vistos por un ginecólogo. Pero obviamente no son pacientes que se les va a hacer un examen ginecológico normal, contacto ni nada, porque obviamente son niñas, ¿no? Exacto. Porque a veces también ese es el temor, el miedo, virgen, que el ¿no? médico tal vez va a hacer un examen profundo. Y no es así. O que pierda la virginidad. Por supuesto, no es así. El médico no va a hacer ese tipo de exámenes en una niña. Pero en todo caso, toda mujer debe acudir a un ginecólogo por prevención o por chequeos. Repito, el ginecólogo no es solo para embarazo. Yo ahí te voy a hacer una pausa antes de que des la otra recomendación. Ir a un ginecólogo. Voy a agarrarme de esa frase porque es muy común también, Rodolfo, tal vez tú no me dejes mentir aquí, de que vamos a múltiples especialistas de la misma área, múltiples ginecólogos. Lo recomendable aquí es, y siempre creo que lo hemos mencionado, a cambio mejor también, es tener un especialista de cabecera que sea quien trate su caso, quien le atienda a usted. Creo que esa es una recomendación que refuerzo con lo que tú mencionas, porque eligiste un ginecólogo sí, a tener varios, donde así los criterios es, pueden variar, claro. Y es la mejor manera de controlar un caso que esté o no esté diagnosticado. ¿Qué otra recomendación nos tendrías? Bueno, como última recomendación, el tema de que si una persona tiene una vida sexual promiscua, trate de,
de protegerse, ¿no? Trate de tomar las debidas precauciones en este caso, aunque sabemos que el preservativo no es la única opción. Así ¿no? es. Pero bueno, se pueden hacer, yo pienso, se estila mucho a veces hacer los famosos chequeos prematrimoniales o los chequeos de pareja. Tengo mucho en mi oficina, en mi consultorio, parejas que van, que son novios, recién están en su relación empezando, y se puede decir, son muy responsables, y ellos dicen, doctor, venimos para hacernos un chequeo de pareja. Queremos saber qué tenemos cada uno, porque recién estamos empezando nuestra vida sexual o vamos a empezarla eso o vamos positivo. A casarnos. Es claro, bastante es muy, positivo. Eso denota educación, denota cultura. Pues, ¿no? Espectacular. Rodolfo, hemos terminado nuestro programa y con estas recomendaciones pues concluimos que es muy importante sobre el tema del virus papiloma humano recordar que es una enfermedad de contagio, de contacto, hombres y mujeres por igual. Hay forma de prevenir, por supuesto. La recomendación básica aquí es acudir al especialista capacitado para que usted reciba su tratamiento y recordar, pues lo más importante es siempre la prevención, la monogamia, la lealtad y sobre todo la educación sexual para poder saber cómo poder hacer frente a nuestra sexualidad en los diferentes ámbitos, como en este caso una enfermedad de transmisión sexual como el virus papiloma humano. Recordar también que en este caso con el gineco obstetra, Rodolfo Rodríguez Moreira, pues va a tener una atención integral como es la tendencia actual u holística de que la pareja es muy importante para este tipo de situaciones. Rodolfo, muy agradecido, aparte que eres mi hermano y especialista, de estar el día de hoy conmigo, darme el honor de entrevistarte por primera vez. Por favor, indícanos tus redes sociales, número de contacto, para que los televidentes te puedan ubicar. Gracias a ti, muy, muy gratificante esta reunión, Rodolfo. Gracias por tu invitación. Así es, bueno, me pueden a mí ubicar, yo tengo mi consultorio en la clínica Alcíbar. También otro consultorio que puedo atender es en el Omni Hospital, son dos lugares específicamente, Clínica Alcíbar, Omni Hospital. Mi número es el 0994-124-185. Que está en pantalla. En Facebook como Dr. Rodolfo Rodríguez Moreira y en Instagram como Dr.Rodolfo Rodríguez. Excelente, ¿no? En pantalla pudieron ver también los datos del especialista. Así que muchísimas gracias, Rodolfo. También a nuestros televidentes el día de hoy que han hecho sus consultas en redes sociales y por teléfono, muy agradecido con ustedes. Nos vemos en el Repis a las 19 horas. Hasta el día de mañana. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez Martínez. Un placer con ustedes. Aquí en Vive Mejor, su médico en casa.